Hola a todos, bienvenidos a un video más de Cardfight! Vanguard G: Stride to Victory para Nintendo 3DS. Desde hace mucho tiempo que no subía un video del juego, pero aquí andamos de nuevo con ustedes. Vamos a ver qué tal nos va. Al parecer me toca un round 2 con el usuario. Vamos a ver qué tal nos va. Me toca primero. My Vanguard. Vamos a jugar contra un Aqua Force, Blue Storm. Right. Okay. Geto. No. Ya, porque no podemos dejar que Aqua Force tenga sus reguardias. Activas. Realmente no tengo una mano buena para defender. 2 grados 3 y 2 defensas perfectas. Me faltaron triggers. Ok. Así estamos en igualdad de mano. Así que básicamente si me atacan a Blaster tendré que decirle adiós. Un heal, un grado 3, otro grado 3, una defensa perfecta y otro grado 3. Ok, eso está muy cruel. Tiene una defensa perfecta y un heal. O sea, tiene una defensa de 10 y una defensa perfecta. Me deja una ligera de ventaja. Grado 1. Vamos a ver, tiene una de 5, una perfecta y una de 10. No, Gar. No tiene mucha mano para defenderse. Convendría no defenderse en estos momentos. Porque si aguarda la de 10. Aquí podría intentarse defender con la de 10. Pero no sabemos. Bueno, también buena decisión. Una buena decisión, mejor dicho. Ya, me tocaba un heal. Ok. Podría tener un limit break. Guard. Ok. Tiene una de 5. Una perfecta y puros grados 3. Uno, dos, tres, cuatro, grados 3. Grado 1 y una defensa perfecta que también es grado 1, que le prepara a la mano. Ok, tiene un grado 2. Dos grados 3 se van. Dos strides se van. Maelstrom, sí, dos strides Maelstrom. Right. El juego continúa. Tiene un grado 1, una defensa perfecta y 2 grados 3. Lugar. Se cura 1. Ahora tiene otra vez un grado 0. 2 grados 1, contando una que es perfecta, y los 2 grados 3. Vamos a ver qué remambaramba podemos hacer ahorita. Vamos a hacer un poco de Souru. Gasta un grado 0. Imagino que el grado 1 lo quiere para poder hacer ataques simultáneos y poder hacer el efecto de Maelstrom. Pues ¿qué crees? Que me curo. Ya después de este robo no sabré qué va a pasar. Solo sé que tiene una defensa perfecta, 2 grados 3 que se convertirán en 1 y un grado 1. Ok, tiene una defensa perfecta, un grado 1 y no sé lo demás. Ya sé quién es. Tiene un grado 2. Vamos a hacer un grado 1. Ahí está. Va a poder hacer 3 ataques. Skill Hatsu. tirar a mi mono. Están ok, tiene una defensa perfecta en la mano, así ya identificamos las tres cartas que van a salir. Okay. Oh, eso es crueldad pura. Okay. Excelente. Aunque se va a defender de ese ataque, pero excelente. Necesito un Bruno. No, eso no sé qué tiene. Tiene 2, un grado 0. Bueno, 2 grados 0. No quiero este, está muy feo. Porque no es Liberator. Ultimate Breaker. Se desconectó. ¿Cómo es posible, amigo? Eso es crueldad pura. Bueno, ni tanto, porque creo que con 3 Blaster Blade sí está. Japoneses, ¿por qué se salen cuando uno va ganando aparentemente? Deberían también sancionar en este juego las desconectadas. Ok. Batalla. Se queda. Interesante. Una carta en mano. Continuamos. Wow. Leopardo. It's show time, creo que era. Oh, break time. Ya no nos hacemos mucho a la larga. Tenemos souls. Vanguard, otra cop. Oh, guarida. Lástima que solo fue a CPU, pero está bien, lo tendremos en archivo. Debieron de haberme dado más puntos, pero no. Ya por fin soy D. Después de mucho tiempo soy D. Ni modos, te voy a dejar con 3 estrellas. Una buena pelea, pero jugó el CPU por ti. Bueno, creo que es todo en este video de Cardfight! Vanguard G: Stride to Victory para Nintendo 3DS. Recuerden que si les gustó este video o mis otros videos, pueden darle en este video o en los otros pulgar hacia arriba. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.